Muy buenos días para todos. Ya comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Fiebre aftosa. El SENASA informa los resultados de la primera campaña de vacunación de 2016 que está concluyendo en la provincia de Santa Fe. Espacio agroimpositivo. En el segmento semanal, el especialista Alejandro Larrudé compara las opciones de leasing y compra a la hora de adquirir bienes y su respectivo impacto fiscal. En minutitos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Este año, particularmente en la zona de influencia del área de la experimental de Rafaela, con las excesivas lluvias que tuvimos, todo el mundo consulta por una problemática que hace tiempo que venimos investigando, que es la presencia de hongos y micotoxinas en los alimentos que se utilizan para la alimentación de vacas lecheras. Las micotoxinas son toxinas producidas por hongos que se desarrollan cuando el hongo está en una situación de estrés. Vamos a comenzar a desarrollar la información de la mañana de hoy, en la que también comienza el invierno. Mañana bastante fría en nuestro país. Para ello estamos en comunicación telefónica con Patricia Martínez, porque la semana pasada les informamos sobre que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero volvía luego de 2 años a la investigación en nuestros mares. Para conocer más sobre este tema es que estamos en comunicación telefónica con ella, con Patricia Martínez, que es la directora de Pesquero. Querías dimerciales del INIDE. Patricia, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Yamila. Buen día para vos y para tu audiencia tan madrugadora. Sí, para todos. Bueno, Patricia, contanos un poquitito esto que recién hablábamos, que luego de 2 años ahora se empieza a investigar nuevamente sobre nuestros mares. ¿Qué impacto tiene este impasse en la investigación y qué panorama se abre ahora? Bien, bueno, sin lugar a dudas, esta fue una situación indeseable para todos, 2 años sin poder ir con nuestros barcos al mar. Pero la realidad es que eso no impidió que el INIDEP pudiera seguir funcionando. Los investigadores del INIDEP utilizan, además de las campañas, otras fuentes de información para sus análisis. Una de estas fuentes que ha tomado mucha importancia en la última década fue toda la información proveniente de los observadores a bordo, que es personal capacitado por el INIDEP y que recopila datos biológicos pesqueros en los buques comerciales, en lo que es una marea o un viaje de pesca que puede tener desde unos 7 días hasta 2 meses en el agua. Toda esa información es muy importante también para nuestros análisis. Es cierto que las campañas realizadas con nuestros buques son las que proveen la mejor calidad y cantidad de información biológica, debido a que están obedecen a un plan de investigación que está realizado por un jefe científico y por un grupo de investigadores y que obedece a un objetivo principal y considera además todas las necesidades de información de las diferentes líneas de investigación que posee la institución. ¿Cuáles son las líneas de investigación que desarrolla ahora el INIDEP? Bueno, el INIDEP tiene como principal función el asesoramiento a las autoridades nacionales sobre la administración de los recursos pesqueros, de modo que su explotación sea realizada dentro de un marco de sustentabilidad. Con esa premisa es que se desarrollan las principales líneas de investigación. O sea, tienen como objeto principal profundizar el conocimiento biológico pesquero de cada una de esas poblaciones de peces con valor comercial y también sobre su ambiente marino, sea la parte oceanográfica, el zooplancton, el fitoplancton, la química del agua, de modo de poder realizar una estimación más certera posible de la abundancia de esos recursos, porque es cierto que no se puede administrar si no se sabe cuánto hay. Y de ese modo se pueden hacer las recomendaciones para su administración. Muchas veces esa recomendación no es solo una captura máxima que se le permite a los buques pesqueros pescar, sino también recomendar que se cierren ciertas áreas de veda por cuestiones reproductivas o porque se quiere preservar una fracción de juveniles que ahí exista. Además, existen estudios tendientes al desarrollo de productos marinos destinados al consumo humano, al desarrollo de tecnologías para el cultivo de organismos marinos, que es la maricultura, diseño de arte de pesca, y también se consideran los aspectos económicos y sociales de la actividad pesquera.
En realidad es una institución que ha ido creciendo en sus líneas de investigación de acuerdo con la demanda cada vez más creciente de información y de asesoramiento sobre estos recursos naturales marinos. Patricia, ¿cuál será la primera campaña y sobre qué especie se va a orientar? Bueno, nosotros estamos trabajando para que sea posible la realización de lo que nosotros denominamos la campaña global de evaluación de merluza, que es nuestra campaña referente. Es la que justamente es la más importante, no solo por el objetivo, sino también por el área que involucra, que va desde el área común de pesca con Uruguay hasta un tercio de lo que es la provincia de Santa Cruz, prácticamente casi todo nuestro litoral marítimo. Y por la cantidad de tiempo que eso lleva. Es una campaña que contempla tres etapas de 28 días cada uno y tiene como principal objeto la obtención de información para poder estimar índices de abundancia que posteriormente son los utilizados para calibrar los modelos matemáticos de evaluación y conocer el estado de explotación y hacer las recomendaciones que mencionaba anteriormente. Por último, Patricia, en marzo pasado la ONU resolvió favorablemente el pedido de Argentina de extender un 35% la plataforma submarina. ¿Qué representa esto para la actividad que desarrolla el INIDEP? Bueno, nuestra plataforma es ya de por sí una de las más extensas del mundo y en este sentido la extensión del límite exterior nos coloca en una situación, si se quiere, un poco más desafiante, ¿no? Afortunadamente esto ocurre en un momento en que el INIDEP se encuentra inmerso en un proceso de expansión y de crecimiento como consecuencia de haber sido beneficiado por un crédito del Banco BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. En el mismo se contempla la fabricación de dos buques de investigación, uno de ellos va a ser entregado a mediados del año 2017, justamente cuando nuestro instituto cumple 40 años desde su creación, y va a ser uno de los buques mejor tecnológicamente de toda la Latinoamérica, con mayores, un buque pesquero oceanográfico, con los mayores equipamientos y los mejores avances. Y también se prevé la construcción de tres sedes a lo largo de nuestro litoral marítimo. Una va a ser en la provincia de Chubut, en la ciudad de Madryn, otra en Caleta Paula, en Santa Cruz, y una tercera en Tierra del Fuego. O sea que todo esto nos colocará a la institución en los próximos años en una situación privilegiada para poder llevar a cabo los estudios del mar y de sus recursos. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por toda esta información que nos ha dejado en esta mañana de Pampero TV. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Gracias. Nosotros vamos a pasar al norte de nuestro país y lo vamos a hacer con nuestros saluditos de Facebook porque los de hoy son para Roberto Jara de Salta y también para Marina Fernández de Jujuy. Vamos a pasar ahora a nuestro espacio agroimpositivo con el especialista Alejandro Larrudi. Bueno, el espacio agroimpositivo, hoy vamos a tratar una herramienta de planificación fiscal que es leasing versus compra. Vemos que es muy habitual que los productores o las empresas agropecuarias estén constantemente con este cambio en los bienes de uso. Compran, venden y vuelven a comprar. Con la compra tradicional, la empresa se hace poseedora, titular del bien. Con el contrato de leasing, la empresa lo que va a tener es una opción de comprarlo al final de la vida útil del mismo. Durante todo el transcurso del contrato de leasing, la empresa lo que está haciendo es alquilando ese bien. Por lo tanto, va a haber un impacto fiscal en que va a haber la empresa si podrá o deberá o le conviene realizar un contrato de leasing o hacer la compra tradicional. ¿Cómo va a impactar esto? Con respecto al impuesto al valor agregado, la empresa tendrá que ver en qué posición se encuentra, si con saldos a favor o sin saldos a favor. ¿Por qué? Porque el contrato de leasing lo que va a permitirle a la empresa es computar esos créditos fiscales cada vez que esté pagando el canon. En el cambio, en la compra directa, la compra tradicional, la empresa va a computar todo el crédito fiscal de IVA en el momento de esa adquisición, independientemente de lo haya terminado de pagar o no a ese bien de uso, pero ya lo está computando en el primer mes de adquisición. Con lo cual esto va a ser fundamental que la empresa analice si le conviene comprar
a través de la compra tradicional o conviene hacer un contrato de leasing. Con respecto al impuesto a las ganancias, también aquí lo que hay que ver es si es la empresa quiere achicar o no quiere achicar el resultado debido a distintas circunstancias, porque se puede encontrar con momentos en que le conviene que ese resultado sea menor o momentos que le conviene que el resultado sea mayor. En este caso, ¿qué va a suceder? En la adquisición con una compra directa se va a encontrar que él va a poder amortizar solamente del bien de uso a través de la vida útil que tenga el mismo. Puede ser 5 años, puede ser 10 años. Es decir, va a estar achicando, si se quiere, el impuesto a las ganancias a través de la amortización de ese bien de uso que adquirió. En el contrato de leasing, por lo general, estos contratos tienen una duración de 3 años. Por lo tanto, va a estar enviando esta empresa al cuadro de resultados como si fuera una amortización mucho más acelerada que en la compra directa. Aquí vemos el beneficio, entonces, de enviar al estado de resultados un mayor gasto en los primeros 3 años respecto al valor que vamos a estar enviando como valor de gasto a través de la amortización, que tal vez sea de 5 a 10 ejercicios. Vamos a repasar los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 13 pesos con 70 centavos y para la venta en 14 pesos con 10 centavos. El euro para la compra cerró en 16 pesos y en 17 pesos con 20 centavos para la venta. Las bolsas, tanto Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, tuvieron un cierre positivo de 1,60%, 0,70%, 0,60% y 1,30% respectivamente, en tanto que Merval fue la única con un cierre negativo de 0,32%. Los días jueves 23 y viernes 24 de junio se llevará a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario el tercer Congreso Ganadero, organizado por la Sociedad Rural de la capital santafesina. El encuentro se desarrollará bajo el lema Cambios en la Ganadería para Mejores Tiempos, con variadas disertaciones de referentes de organismos públicos y privados y amplia participación en mesas de debate. Se prorrogó hasta el 31 de agosto inclusive el plazo para declarar ante el Instituto Nacional de Semillas la cantidad de semilla de soja reservada para uso propio. El plazo, que en principio vencía el 30 de junio, fue ampliado para terminar de ajustar detalles técnicos de la plataforma digital en la cual deben ingresarse los datos de la declaración jurada. De acuerdo al índice de precios al consumidor difundido por el INDEC, los alimentos y bebidas se incrementaron un 3,7% durante mayo, siendo el rubro que más subió el de las verduras con un 20,4%, en tanto que las frutas bajaron 10%. En el detalle, los productos que más alzas registraron fueron tomate redondo con 45,9 puntos de aumento, batata 22,6%, vino común, queso cremoso y queso sardo con incremento de 20,2, 17 y 12,5% respectivamente. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento, Jujuy 4 grados 6 décimas, Salta 0,8, Tucumán 10, Catamarca 10, Santiago del Estero 2 grados 7 décimas. Nos vamos a la región NEA en Formosa 5 grados 2 décimas, Resistencia 3,8, Posadas 8, Corrientes 6. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 6 grados 8 décimas, San Juan 3, San Luis 6, 2, Mendoza 4. En la zona centro, estas son las temperaturas para las capitales: Córdoba 1 grado, Santa Fe 6, Paraná 2 grados 6 décimas. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 4 grados 3 décimas, Santa Rosa 3. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país: Neuquén 0 grados 3 décimas bajo cero, Viedma 6,3, Rawson 1 grado 8 décimas. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia: Río Gallegos 0 grados 3 décimas, Ushuaia 6,8, Puerto Argentino 4. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV.
Eduardo Betanzos Agromercado te ofrece toda la línea de aguadas, molinos, chapas y perfiles, caños, aceites, grasas y lubricantes Lubrax, motosierras, motoguadañas, baterías y completa línea de ferretería. Avenida García Salinas 2450, Trenquelauquen. Eximias Elumina Satin Elixir, nuevo complejo antiarrugas luminosidad, novedosa fórmula para la belleza sublime. Eximias Elumina, María Pilar Martínez, Villegas 402, teléfono 422545. Y aquel, calidad artesanal en toda su línea de pizzas, calzones y tartines. 18 gustos de empanadas, probá los nuevos. Fondue, panceta y verdeo, pollo pastora, crudo y rúcula. Como siempre, promociones. Y aquel, Urquiza y Moreno. Delivery 410868-1560-9094. Encontrá en esta temporada todo el jardín en madera y aluminio. Variedad en diseños y los mejores precios. Casa Pueblo. Presidente Perón 1220, Trenquelauquen. Supermercado Monferrán, atendido por sus propios dueños. Contamos con productos de almacén, verdulería, carnicería y fiambrería. Ofertas todas las semanas. Ventas por mayor y menor. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Cristal Salón de Fiestas, casamientos, 15 años, aniversarios, cumpleaños, bautismos, reuniones empresariales, fiestas de fin de año. Vení a visitarnos, Quintana 125, segundo piso, teléfono 02392-1552-4848. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos, los podés perder en un instante. Ocho minutitos pasaron ya de las 6 de la mañana en nuestro país. Nosotros continuamos acompañándolos con más información aquí en Pampero TV. Y está concluyendo la primera campaña de vacunación contra la fiebre aftosa de 2016 en la zona centro de las provincias de Santa Fe. Y el SENASA por ello nos informa sobre sus resultados. La primera campaña de vacunación contra la fiebre aftosa de 2016 está concluyendo en la zona centro-norte de la provincia de Santa Fe. Casi 5 millones de bovinos y bubalinos de todas las categorías, incluyendo el ganado ubicado en las islas del Paraná, recibieron la vacunación contra la aftosa en forma sistemática y también se inoculó contra la brucelosis a las terneras de entre 3 y 8 meses de edad. La vacunación, iniciada el 14 de marzo en la zona centro-norte de Santa Fe, debía finalizar a mediados de mayo, pero por los inconvenientes climáticos que soportó la provincia, el SENASA dispuso prorrogarla en dos oportunidades. 18 de los 19 departamentos santafesinos fueron declarados en emergencia agropecuaria debido a los anegamientos provocados por las lluvias caídas en abril, que superaron el promedio anual y provocaron la crecida de los ríos Paraná y Salado. Con todas las dificultades que se han presentado este año a raíz de del exceso hídrico de lluvias e inundaciones que nos han planteado situaciones de todo tipo, eso ha llevado a que la campaña se prolongue y sigamos en algunos lugares pidiendo algunas extensiones de prórroga para poder cumplimentarla. De todos modos, ya hemos avanzado bastante. La vacunación es una de las principales estrategias de prevención y permite a la República Argentina, reconocida internacionalmente como país libre de fiebre aftosa, mantener una situación epidemiológica estable con respecto a la enfermedad y acceder a los mercados internacionales. Desde la Comisión Técnica de Brancu se extienden recomendaciones para encontrar un buen reproductor para ganadería, destacándose la importancia de contar con animales que se adapten a diferentes condiciones, tanto para la reproducción como para la cría. La
territorio argentino muestra que no somos tan eficientes en la producción de terneros. Destetamos 12, 13 millones de terneros y tenemos 20, 21 millones de vacas. Quiere decir que estamos con una tasa de extracción muy baja. Entonces, eso no es consecuencia de un solo factor, son múltiples factores los que inciden. Entre los cuales, en lo que a Brangus se refiere, uno de los aspectos que debemos mejorar es justamente los trabajos en mejorar esa tasa reproductiva, y el Brangus puede contribuir fuertemente en esa tarea a partir de la fertilidad y adaptabilidad que tiene ese ganado. Entonces hoy vamos a hablar, o estamos hablando justamente de estos aspectos, cuál es la contribución que puede hacer nuestra raza como para mejorar esa tasa de extracción en un país que los necesita. Todos los rodeos comerciales de la Argentina tienen como objetivo, si uno es un campo de cría, lograr la mayor cantidad de terneros y lo más pesado posible, porque mejoraría la facturación que tengo. Entonces, ¿cómo puedo obtener más terneros? Bueno, insisto, hay parámetros sanitarios, de manejo, distintas áreas, pero uno de ellos es la genética animal. Es decir, trabajar con un ganado que sea fértil, ganado que tenga la capacidad de reproducirse en las condiciones ambientales variadas que tiene el campo argentino. Y el Brangus, gracias a la variabilidad genética que tiene, es un ganado que se adapta a muchas condiciones y a muchos lugares, y con la fertilidad, que es un proceso natural, pero que ha sido mejorado a través del trabajo de las cabañas a lo largo de 50 años, hoy podemos contribuir a que esos rodeos generales que incorporan toros Brangus mejoren sus tasas de procreo, y sobre todo si las madres son también Brangus. ¿Por qué razón? Porque la fertilidad es una condición indispensable en la madre, porque una vaca se preña en la medida que tenga aseguradas ciertas condiciones. Los australianos dicen que la preñez de la vaca es un lujo que se dan las vacas cuando están dadas las condiciones. Bueno, nosotros tenemos que ayudar como ganaderos a mejorar esas condiciones, pero necesitamos también que el producto propiamente dicho sea un producto que tenga ese potencial reproductivo. Y en el caso del Brangus eso lo hemos logrado. Todo esto pensando en el ternero. Después nos interesa también toda la parte vinculada con lo que es al crecimiento de ese ganado, a la conformación carnicera y finalmente a la calidad de la carne, que es un parámetro más moderno, pero que tiene mucha influencia y mucha importancia, porque el consumidor, que en definitiva es el destinatario del trabajo, es el que exige esa calidad. Pasamos a los últimos valores disponibles en el mercado de lanas. En lanas finas, categoría preparto, con una finura de 20 micrones y un rinde al peine del 55%, cerró en $4.58 el kilo, al 60% en 5.05 y al 65% en 5.52. En la categoría posparto, con la misma finura, al 55% cerró en 4.31 y al 60% en 4.70. Pasamos a lanas cruza, las categorías patagónicas, con una finura de 27 micrones y un rinde al peine del 60%, cerró en $3.27 el kilo, al 65% en 3.59 y al 70% en 3.86. En la misma categoría, con una finura de 32 micrones, al 60% cerró en 1.82, al 65% en 2.01 y al 70% en 2.17. En las categorías no patagónicas, región litoral, ideal fino, al 70% cerró en 4.17, Corriedal 2.93 y Romney 1.87. En la misma categoría, región Buenos Aires, Corriedal fino al 60% cerró en $2.17 el kilo, Corriedal 1.87 y Romney 1.52. Con las intensas lluvias en la provincia de Santa Fe, los alimentos para las vacas lecheras recibieron más agua de lo normal. Esto produjo el desarrollo de hongos que en algunos casos generan toxinas muy peligrosas para las vacas y para la leche. Por esta razón, desde INTA Rafaela nos explican qué son las micotoxinas, qué peligros representan y de qué modo se puede evitar su reproducción.
Este año, particularmente en la zona de influencia del área de la experimental de Rafaela, con las excesivas lluvias que tuvimos, todo el mundo consulta por una problemática que hace tiempo que venimos investigando, que es la presencia de hongos y micotoxinas en los alimentos que se utilizan para la alimentación de vacas lecheras. Las micotoxinas son toxinas producidas por hongos que se desarrollan cuando el hongo está en una situación de estrés. No todos los hongos producen micotoxinas y no todos los hongos que producen micotoxinas las van a producir. Los hongos pueden ser hongos de campo y hongos de almacenamiento. Este año, por las humedades, tenemos gran cantidad de fusarium. Y los fusarium son productores de toxinas como son la cearolenona y la vomitoxina y la toxina T2, que son tres toxinas que pueden producir trastornos en las vacas lecheras. Particularmente la cearolenona, que produce problemas reproductivos. Otra micotoxina que también tendríamos que evaluar es la presencia de aflatoxinas, que es una micotoxina muy riesgosa porque es la única micotoxina que pasa a leche y es el cancerígeno natural más potente que se conoce. Ante esta situación no hay que alarmar. Lo que nosotros tenemos que tratar es no maximizar ya la problemática que el cultivo tiene en el campo. Nosotros, cuando usemos ese alimento, lo conservemos, tenemos que aplicar buenas prácticas. Si nosotros queremos guardar el grano para que luego sea alimentar a vacas lecheras, tenemos que tratar de guardarlo lo más seco posible y lograr una buena aireación, porque con una buena aireación el hongo crece, pero por lo menos no desarrolla la micotoxina, que es más problemática. O utilizar un antifúngico adecuado, pero puesto en las cantidades que corresponde. Porque lo que puede ocurrir es que a veces uno no lo dispersa bien en toda la masa del grano y hay zonas donde la concentración no es suficiente como para matar al hongo y me puede desarrollar la micotoxina. Como para redondear, tratar de mantener la situación que nosotros teníamos en el cultivo en el campo. Y eso lo logramos con buenas prácticas. Vamos a pasar ahora a otro de los temas de esta mañana. El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjaile, afirmó que Argentina producirá durante la actual campaña un 20% más de granos que en la cosecha anterior. En el marco del Foro Económico Mundial que se realizó en la ciudad colombiana de Medellín, el ministro destacó que se prevé superar la producción de 10,5 millones de toneladas de trigo para pasar a 16 millones, mientras que en el caso del maíz, que tuvo una producción de 25 millones de toneladas, se pasará a 35 millones. En ese sentido, enfatizó que Argentina se prepara usando la siembra directa con sustentabilidad para alimentar al mundo en los próximos años. El titular de la cartera de Agroindustria agregó que en los últimos años Argentina pasó de tener una exportación total de casi 90 mil millones de dólares a poco menos de 55 mil millones y que a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente, lo que se hizo es tratar de poner las variables en orden en una economía que estaba desordenada con políticas que creían que todo era fácil. Respecto a su participación en el Foro Económico en Colombia, Burjaile expresó que en el encuentro posibilitó que los empresarios presentes conocieran qué es lo que proveemos para nuestro país y para el mundo en los próximos años. Venir al Foro Económico Mundial es venir hacia donde están yendo las inversiones, el pensamiento económico, y a partir de eso nosotros podemos plantear qué cosas estamos haciendo y qué podemos hacer para atraerlas a esas inversiones, destacó el ministro. Nos despedimos hasta mañana a las 6:30 de la mañana, que nos volvemos a encontrar con un nuevo Pampero TV. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.